Y bueno, muchachos, estamos en un nuevo video de lo que es esta vez del Figure Fantasy. Y le vengo a traer lo que ha salido, los nuevos eventos que han salido posterior a lo que es la actualización. Ya, y bueno, vamos con lo siguiente. Que es, ratito, deben silenciar esto y ya está. Vamos. Bueno, lo primero, espero que hayan hecho su... Ah, no, el evento ya cerró, al parecer. Sí, está cerrado, muy interesante. Bueno, espero que... Le iba a decir que ya han hecho lo del el evento ese de club, pero no, ya terminó, al parecer. A ver, lo primero, el inicio diario. El inicio diario, lo que es, dan estas coronas que están aquí. Esto que es para subir lo que es, si mal no recuerdo, lo que es lo ASEC a nuestros personajes. Y lo que es oro, que nunca viene mal. Bueno, esto aquí, estos coronas sirven para canjear diferentes recompensas. Ya, entre más tú vas gastando esta corona, va subiendo de nivel en un apartado que les voy a explicar igualmente. Pero más que todo, casi la mayoría del evento trata de las coronas, obtenerlas nada más, no es tan complicado. Ya, diamantes, lo que es, durante el curso de 7 días nos van a dar en total unos, son 200, 400, 600 diamantes y por ahí creo que unos 700k de lo que es de oro. Algo decente. Y aquí está lo del evento este de aquí, el doble de la corona. Las coronas se obtienen haciendo lo que son misiones, ¿ya? Como se para cuenta, aquí ya tengo acumulado algunas coronas, me dieron 50, me dieron más, pero en... Pero un momento, déjeme terminar esto de aquí, ok, listo. Son algunos, son. Bueno, la primera manera de conseguir esta corona es haciendo estas misiones, que son fáciles. Por ejemplo, compartir lo que es esto de aquí. Ya, como es, por ejemplo, darle lo que es amistad sin otros personajes y todo eso. Algo súper fácil. Las otras misiones son jugando lo que es en torneo, ya, jugando lo que es en torneo, y aquí vamos a tener por cuenta haciendo diferentes, algunas veces PvP, puedes desbloquear la siguiente, la otra misión que te ven ahí, ya. La siguiente es comprar cosas en la tienda, por ejemplo, ahorita voy a comprar esto, a ver, ahí va uno, va otro, y vamos a comprar esto que está aquí, ¿vale? Está abierto, compré algunas cosas ahí. Como se puede dar cuenta, se me desbloqueó otras cosas más para poder obtener más coronas. Y lo último es visitar y entregar 10 otaku herdes. Ah, bueno, esto de aquí. De entrar al otaku son de cada uno y darle lo que son corazones, por ejemplo. Ahorita yo le voy a dar corazón a... Por cierto, a este muchacho que está aquí, veo Wolf. Entramos, esperamos un poco a que cargue. Ah, también ahorita quedamos aquí, vamos a darle aquí el este y le damos 6, como 6 de estos más y ya está. Lo único que tengo que hacer es eso normalmente, y a esas completar son las únicas 4 misiones que por el momento veo que han salido de ahí, de eso han de ser las mismas, no todos los días, es algo predeterminado ya. Y así más o menos va de lo que es el evento de ahí para obtener esas cosas ahí. Ya, esa es la primera manera. La segunda forma de obtener esas coronas, pero antes de que cargue, aquí, como se puede dar cuenta, ya llevo acumulada lo que son 86 de esas coronas. Esto siempre se reclama el siguiente día, no se reclama cada rato porque no... Estos recursos no se respawnean bastante a cada rato, sino casi 24 horas por ahí. Se spawnean, se llena full esto. Yo cuando esté full, te han de dar, me imagino, entre 500, 600 de esas coronas te han de dar. Ya, cada día que uno reclama eso de ahí. Ya. Ahora sí, vamos con lo siguiente. ¿Para qué sirven las coronas? Bueno. Ya les explicaré eso. Antes de todo, vamos a ver lo que ha salido de nuevo. Lo de nuevo salió el skin de lo que es de Yoko.
que la he visto y está muy bien hecha, está muy buena la skin, está muy buena. Lastimosamente todavía no saco lo que son estas, por decir, esas esferas que están ahí, las doradas, esas. Ya, lastimosamente, pero ha salido lo que es esa skin de Yoko, ha salido ahí para que quiera gastar. Si es que tiene su esa, láncele. Y si la tienes bien armadita, 5% de ataque y 5% de bonus, viene muy bien. Ya. También de nuevo salió la skin de este men, que no sé por qué la están promocionando. Hay un descuento al parecer. Sí, hay un descuento. Nos dan por $20, creo que no, creo que es mucho. Nos dan todos esos premios que están ahí o esas cosas que sacamos. Esto de aquí, que es como para canjear lo que le enseñé anteriormente, canjearlo aquí, eso. Y te manda ahí. Ya. Ya aquí sí vino lo que les iba a decir. Para esta tienda, es una tienda, sirven lo que son esas coronas. Entre más gasta, bueno, también tienes que sacar prioridades sobre qué uno quiere. Ya, entre más gasta de coronas, va subiendo aquí y va obteniendo estas esferas. Estas esferas se obtienen gastando esto que está aquí, como se para cuenta. Ahorita voy a comprar, creo que necesito, voy a comprar este, voy a comprar esto aquí. Ya, gasté ahí 500, ya llevo a la mitad. Creo que si gasto unas, a ver, aumento, gasto unas 300 más, falta un poquito más, ya llegamos, y otras 300 más. Y llegamos al tope, ¿sí? Y nos dieron el primer premio que ustedes ven ahí. Y ahorita subo lo que es al nivel 2 de esos que están ahí. Creo que si podemos, creo que podemos llegar hasta el 100. Si mal no recuerdo, hasta el 100, creo que podemos llegar y canjear todos deliciosos stickers que vienen muy bien para cualquier urgencia que uno necesite un personaje por ahí, un personaje exclusivo de colaboración. ¿Ya? Y entre más va, entre uno más va gastando, va subiendo los niveles que están aquí, por así decirlo, niveles. ¿Ya? Y también te dan otros premios por gastar, aparte de lo que gasta ahí, aparte por gastar las coronas, acá hay un premio aparte. Por ejemplo, necesito 1800 de esas coronas para pasar de nivel 1 a nivel 2. Y al preview, como se para cuenta, del nivel 1 al nivel 2 son diferentes premios, no es el mismo. Por ejemplo, ahorita si paso a nivel 2, me dan cartas de refinar este, lo que son sec. Esto de aquí otra vez, no es lo mismo. Para sacar este un personaje que uno quiera, morado, ya sea Galatea, el X-Rex o Tecma. Y lo que está aquí, que por este 2700 diamantes nos dan, dice 11 cupones y super. Ah, son 11 cupones, dice. Ah, son para lanzar, para hacer una multi de estas tarjetas normales que uno lanza en el banner normal, por así decirlo. Ya, 240 piezas, no de personajes dorados, de personajes morados, 140 piezas y tres de esas coronitas que están ahí. Ya. En nivel 3 está un poco mejor en los premios porque ya van estos que están aquí, como se puede cuenta. De eso estaba hablando. Lo que dan aquí, esos 11 que dicen ahí, que cuesta 1700, es como que le den 10 de estos de aquí, ya 10 de estas tarjetas. De estos, ay, tickets. Ya para el lanzamiento normal. Pero no vale mucho la pena porque son 10 lanzamientos normales. Y por lo general, yo que he visto, más o menos he visto el juego. A los 40, que si mal no recuerdo, a los 30 creo que es, a los 30 lanzamientos te dan un personaje dorado. O sea que si gastas 2700, serías como que hubieras lanzado normalmente en el banner este, el que está siempre, el permanente. Así que no veo bien comprar esto que está aquí. A menos que vaya por los 240, a menos que necesites personajes morados para subir a
para subirlos un poco más y combinarlos con personajes, otro personaje morado para subir de rareza, y puede intercambiarlo para subir un personaje dorado, cosas así. Bueno, ustedes ya saben de lo que es subir de las estrellas y todo eso. Ya dan esto aquí, siguen dando esto, pero este paquete está un poco mejor, porque por 4500 para los que estén escasos de lo que son de estrellas, este sí está bueno, porque por 4500 de lo que es de diamantes nos dan 11 estrellas, 5 cartas de refinación y 4 de esas coronas. Bueno, claro, si necesitan estrellas, por así decirlo, ¿ya? En nivel 5-4 nos dan sticker, fragmentos de Ayakeno y de Cao Cao. Lastimosamente yo no lo tengo Cao Cao, porque no lancé en su banner. Esto de aquí lo veo buenísimo. Esto para subir lo que es el nivel de colección en los Otaku Zone. Y si en algún momento le aparece cosas así, cómprenlas, que sí sirven. Sube poquito los stacks a nuestros personajes, pero muy bueno. Creo que a partir de aquí, creo que raro se puede llegar, solo metiéndole plata, si no mal no recuerdo, llegar hasta este punto. Y en nivel 5 nos dan las estrellas, 10 estrellas por 3000 de las coronas, más de las estas que están aquí, excelente, más de esto, y más en total 3000. 3000 más las 2000 de aquí son 5400, es bastante. Y bueno, muchachos, eso es todo, no hay muchas más cosas por decir, creo, dejen ver. Aparte de eso, ¿no? Además, lo que es para las personas que le meten plata, lo que es este evento de recargar, cosa, aquí está, evento de recargar, como se pueden dar cuenta. Ya. Y lo de aquí lo mismo. Compran por 10 dolaritos y te dan esos premios que están ahí. Y nada, muchachos, eso ha sido todo por el video. Es así, me agradece mucho que den un like, compartan, suscriban y activen la campanita para que reciban más de estos videos así. Subo lo que es contenido de lo que es en este momento lo que es Final Fantasy, ya sea guía de voz, eventos, que es lo que viene después de la actualización y lo que se podría venir la actualización, ya. De lo que se podría venir, mejor dicho, el próximo banner, el banner que viene. Aunque ya muchos han enterado que viene, pero si quieren, yo me dicen en la caja de comentarios, responderé su pregunta para que ustedes sepan cuál es el próximo banner que viene, ya. Nada más que decir, nos vemos en un próximo video, muchachos. Bye bye.